Bueno, amigos, ya regresamos, estamos en vivo todavía desde Toy Fair. ¿Y qué les puedo yo decir? Estamos ahora con los Story Cubes, que están de lujo porque están presentando ahora los Story Cubes normales, ya pasaron a la historia y ahora van a estar las nuevas versiones que tienen personajes licenciados, como va a haber uno de los Looney Tunes, otro de Doctor Who, también tenemos el de Scooby-Doo. Y este va a ser la onda, el de Aventuras en el Tiempo. Hora de Aventura, más bien. Va a ser la onda. Este todavía no está disponible con distribuidores, entonces este es el que más tiempo va a tardar en llegar, pero ya está licenciado y va a venir. Batman, que ya lo podemos conseguir en México, y pues también estará para otro mercado, para también los adultos jóvenes que vieron los Moomin. Aquí están el juego de los Moomin, ¿no? Y está muy bueno. Story Cubes, ¿qué es Story Cubes? Story Cubes es un nuevo juego de mesa en donde pues todos podemos crear nuestra propia historia. Por ejemplo, con todo esto podemos crear una historia diciendo que esto es Scooby-Doo, obviamente, entonces quiere decir que un tesoro fue robado por un monstruo que a su vez cayó en una red y dejó un mapa para que Scooby fuera asustado por otro monstruo que no era más que el niño de la esquina, que tenía una cuerda que lo barrió. O algo así, ¿no? O sea, la idea es tomar en cuenta una de las imágenes y crear historias. Y entonces uno va tirando los dados y conforme se van sonando, uno empieza a crear la historia y la va contando más o menos así como la acabo de hacer, ¿no? Y son horas y horas de diversión en familia y es algo muy divertido. Y ahora con estos nuevos personajes, pues está más que bien. ¿Ah? Esto, bueno, obviamente esto lo venden en México, están en las librerías principalmente, Sótano, Gandhi, ¿dónde lo conseguimos? En Sótano, creo, ¿no? No, Casa del Libro, la Casa de la Educadora, mira, nosotros lo conseguimos en la Cineteca Nacional, pero está en todas las que les dije, ahí lo encuentran. Y ahora, pasándonos para acá, pues me encontré los Tinkerbots, que estos son unos, androides, no, es cierto, no son androides, son robots, y bueno, me ¿quieres probarlo? Pues vamos a ver qué podemos hacer. Ya está probado y entonces yo puedo mover un momento para adelante, para atrás. Puedo hacer que siga por allá y luego haga esto y se mueva. O sea, todos estos movimientos que está haciendo a todos erráticos, todos borrachos, soy yo diciéndole qué hacer. Y entonces, ¿ya vieron? Está increíble, ¿no? Y todo se manejó a partir del app. Sí, miren, es más, vean aquí el app. ¿No? Y luego para acá, y luego para allá. ¡Ah! Ya lo abrí. Y así sucede. Bueno, entonces, esto es Tinkerbot, que además cuando ustedes lo construyen tiene estos conectores que permiten adaptarle cualquier Lego o Mega Block o cualquier brick. Exacto. Y tenemos posibilidades, serán infinitas. Y tenemos todos estos juegos disponibles. Obviamente los que están del lado derecho estarán próximamente en el mercado, sí. Los que ya están del lado izquierdo. Exacto, estos tres ya tenemos en venta, pueden verlo en tinkerbots.com. ¿Vieron? Entonces, tinkerbots.com, pueden ver estas cosas maravillosas. Bueno, pues, Bettina, muchísimas gracias. A ustedes. Y seguimos. Muchas gracias. Gracias. Tinkerbots es una compañía alemana que está presentando sus modelos. Y vamos a seguir viendo qué más hay por acá, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, aquí está Speed Tracks. Speed Stacks, perdóname, que es un concurso para hacer los vasos. Ya hemos jugado ¿no? En el programa, o hemos jugado una versión, ¿no? Pero bueno, este juego se trata de hacer apilar, hacer el stacking, la apilación de los vasos lo más rápido posible. Y aquí la chica que lo está haciendo está muy rápido. Okay. Vamos a hablar de. Can you tell me about the game? We can see it's pretty handy.
So what you'll see Kaylee doing is called sport stacking, and sport stacking is a sport that's done in elementary PE schools all around the world. We've been doing this for almost 20 years now, and we have over 45,000 schools in 54 countries all over the world that compete in this sport. Bueno, este es un deporte que es reconocido desde hace casi 20 años. Hay más de 54 países entrándole a este deporte y muchísimas escuelas con ellos. Y bueno, ahora hay una versión mini, ¿no? De este juego. It's a mini version of this game. It's a mini version there. That's right. These are the same thing that Kaylee's stacking with there, but just smaller. So it's a very different kind of dexterity skill. And behind me, then you see jumbo stacks. And those are also can be stacked by kids, and those are popular in PE programs where kids run around and do big towers with them. Son nuevos programas didácticos también. Tenemos la versión mini y la versión jumbo allá atrás, que esa se usa para apoyar el crecimiento de los niños. Thank you very much. Bueno, vamos a ver qué más seguimos viendo por acá. Y vemos cómo lo están moviendo todo esto rápido. A ver. Ah, vamos a ver estos. Estos son los tenis tren. Hi. Demonstration? Yes, please. Okay. Una demostración. So these are our choo-choo shoes. They're kids' shoes that make train sounds. So when a kid walks normally, there's no sounds. But when a kid plays like a choo-choo train. Cuando el niño se pone los tenis y camina normal, no hay ningún sonido. Pero si imita como si estuviera haciéndole como si fuera un tren, es cuando tenemos el sonido. Right. And then when they jump like this. Y cuando brincan, se encienden las luces. And they whistle and then they light up, yes. Hay un silbato y también se prenden las luces. And then on the bottom, there's train tracks so that when the kids walk in sand or in snow, they make train tracks. And then, of course, you have to be able to turn them off for school and home. Bueno, vean que la suela son unas líneas de tren para que cuando estés caminando, ya sea en la playa o en la nieve, pues se marque ahí tus líneas de tren. Y bueno, también tienen un botón de encendido y apagado para cuando estés en la escuela o en la biblioteca o en algún lugar donde no puedas hacer ruido. How much are the chuchu selling? Retail is $39.99, and you can find them at chuchushoes.com. En Chuchu Shoes, ahí está, lo podrán ver, chuchushoes.com. Y what sizes, from what up to? Right, so from kid sizes to age 2 to about 6 and 7, so we have all the sizes in between. Okay, de 2 a 7 años, ¿eh? Haven't you thought making an adult version of this one? We do have a couple of adult sizes because all the adults who see it want it. Yeah. So we have 10s and 12s coming first and then maybe some other ones afterwards. Bueno, después va a haber del 8, del 9 y del 10, para tamaño adulto, para que los puedan jugar, porque justamente los adultos también los han querido mucho. Thank you very much. All right, thank you for coming by. Thank you. Bueno, pues ya están vistos estos Chuchu Shoes, que pueden conseguir en chuchushoes.com. Y mientras yo sigo avanzando. A ver, ¿para dónde vamos? ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo Begin Again. Son juegos de madera para niños. Aquí tenemos, justamente, Arkit, uno de los productos que les habíamos mostrado el año pasado. Y también estamos viendo, estamos viendo la evolución de Arkit. Ok, entonces, mire, podemos ver estos nuevos sets que... We've created education programs, interactive videos, Arkit Digital Online, and our 3D printed component store.
So that's where we are right now. We've got some other exciting things, but we can't show you just yet. But they are going to be very exciting, and it's more to do with entering your streetscape, your cityscape, and your townscape. So going from your house design to your city design, that's what we're going to be looking at later on this year. Bueno, la compañía está muchísimo más evolucionada ahorita. Ya pasaron de 16 piezas básicas, ahora tienen más de 40. Y básicamente siguen con una impresora por encargo, siguen ahora con programas educativos para la arquitectura. Y lo que buscan ahora es tener no solamente parte de tu ciudad, tu casa, sino ahora contemplar toda la ciudad, ¿no? Hay cosas que no pueden comentarnos, pero pues sí, la Arquit se ha podido consolidar dentro del mercado de manera exitosa. Podemos verlo ahora con sus nuevos kits. Y particularmente, now you're doing crystal. Yeah, well, we've improved the quality of all our components. Now our clear components are really crystal clear and as good as you'll see on the box. So you can build this just as beautifully as you can see it on the box as well. Esto es, this is new, esto es nuevo para nosotros, y ahora han logrado perfeccionar el material de tal forma que ya se consiguió tener una claridad para que el cristal pues se vea como tal y tenga la durabilidad que se necesita para sujetar pues, lo que pueden ver ahorita, ¿no? Para que lo que ven en la caja sea exactamente lo que están viendo en sus manos, y eso está muy bien. Estos son juguetes. Son juguetes para todo el mundo, pero realmente los arquitectos son los que se vuelven locos con esto. Así viene Arquit con una caja hermosa. Made in Ireland, consisting of pre-printed components, which I can show you here. This is also new from last year. So you got in your kit, you get pre-printed components of solar panels, brick, stone, etc. And not only that, we have developed, because of the interest in education, we've developed a wonderful course for secondary level schools as well as primary schools. So going from fun education programs right through to a 10-week secondary level program for schools, for anybody contemplating architecture and engineering as a career. This really is unique in the world, and we've just launched it a couple of weeks ago, and it's getting serious interest in schools around the world. And let's bring it to South America, especially Mexico. Esto es una guía que busca motivar a los niños que están en primaria y secundaria con una, pues es una, como una guía de sensibilización y de conocimiento de la arquitectura para que en un futuro puedan llegar a ser arquitectos. Y es un programa que acaban de lanzar, pero que ya está teniendo mucho éxito y que está llamando mucho la atención en varias escuelas, se está pidiendo demasiado. Y bueno, es una gran oportunidad. Well, man, cheers. Yeah, thank you very much, Ricardo. Really nice to see you again. Yeah, it was a pleasure to see you again. Y bueno, pues ya tenemos lo nuevo de Arquit. Lots of luck, man. Thank you very much. It is a great project. I really appreciate that. Really appreciate it. We love Mexico. Pronto lo tendremos allá en México. Is there still available at the website, right? Yeah, Arquit, they're available at arquit.com. They're available now on Amazon. We're going into lots of new stores, Barnes & Noble in the U.S., we're getting some interest, believe it or not, from Mexico, but we're still waiting. Okay, we're nearly there. Bueno, eso, but that's good. Yeah, I mean, absolutely. There's interest in, that's good. No, absolutely. We get a lot of people on our social media from Mexico and South America, so there's great interest. And, you know, we actually show us this here, Steve, for a second, the colors. We actually base these colors on kind of Mexican architecture, believe it or not, just the sort of those that nice, bright colors, yeah. So we did that, yeah, exactly. Let's hope soon we can see it. Yeah, I think so. Bueno, nos dice que hay mucho interés en México, sobre todo de los consumidores, y esperemos que pronto lo veamos. Again, Damien, thank you very much. Thank you. See you soon. Thank you. Y entonces, bueno, pues seguimos avanzando con todo lo que hay por acá. Esta es como la zona educativa. A ver, si ves allá arriba, está el banner. Bueno, aquí tenemos todo tipo de juguetes de construcción. Una disculpa porque si se está cortando, pero el internet no es muy bueno
aquí estamos muy metidos en un... Ahorita estamos en la sala de abajo, pero es como un sótano donde estamos en el centro de exhibiciones. Entonces, ahorita estamos por los pasillos 6400. Muy pronto, vamos a seguir el recorrido, ¿no? Aquí están los geojuguetes o los Geo Toys. Pues, ¿cómo está la zona educativa ahí? Muchas cosas de madera, que sigue siendo uno de los principales elementos de construcción aquí. Y estos son los Plant Toys de Plant World. Bueno, el Plant World de Plant Toys se ven bastante bonitos. Son lindos juguetes. Y es parte también de lo que se puede ver por acá. Aquí hay juguetes para hacer de todo. Ahí está la pequeña hamburguesa de plástico. Este es el modelaje. Tenemos mapas. Acá y acá hay juguetes de... Son los juegos de ciencia y yo voy a traducir por acá, voy a pasar a este lado. So, these are our STEAM kits. They're all one theme where you just add whatever the titles are. So we have Just Add Milk, Just Add Sun, and Just Add Glue. Estos son juegos de temáticos donde pues se dice justamente en el paquete que es lo que tienen que hacer. Solo añadir leche, añadir este pegamento y... What was the other one? Just add glue, sun, and milk. Solo añade sol, leche o el pegamento. And each one is a science topic, but it has science and art. So, the first one is Just Add Milk, which is a study of molecular surface tension. And you get to do milk dancing, make psychedelic milk, and milk plastic, and a whole variety of other activities. Aunque son juguetes científicos, también se busca que sean un poco de arte. Y en el Just Add Milk son Se pueden hacer estos diseños que están viendo justamente ahí en la papeleta, leche de plástico y otras cosas. Just Add Glue is a study of polymers, and we teach you how to make silly putty, slime, bouncing balls, and it has everything you also need to learn to how to make crystals. Just Add Glue es un juego que estudia los polímeros y entonces te enseña a manejar la densidad de algunas de las sustancias, ¿no? Desde hacer baba, bueno, el moco de King Kong, el slime, pelotas duras, hasta llegar a los cristales. And the last of the STEAM kits are Just Add Sun, and all of them are from Gridley Games, and Just Add Sun is a study of solar energy, and you can make all kinds of different things, to learn all about the sun, but the box itself is actually a solar oven. Okay, este juego es para añadir únicamente el sol, puede ser muchas cosas, pero la principal del juego es que es un horno solar. And so we actually made all these stained glass windows and paintings and crayons actually right here in the box. Se hicieron ahora sí que la pinza, los crayones y otras cosas justamente con la caja, con el horno en la caja. So can we show you some new games now? Yeah, let's awesome. Go. Vamos a ver juegos nuevos. Abstract strategy game, oversight, and the goal of this game is to get 4 in a row. Es un juego de estrategia donde el objetivo es tener 4 en línea. The goal of the game is to get 4 tokens in a row, not the playing pieces. The board is the same color as the playing pieces, so we're just trying to get 4 tokens in a row, and it doesn't matter what color you're on. Okay, no importa el color del tablero, lo que se necesita tener es 4 en línea, sin importar el color del tablero. And on your turn, you either place a token or you shift. Y en el turno uno, ya sea que pone un objeto o hace un cambio con toda la lista. And so this game also has all the strategy that you would learn from chess.
So it has all the logic and problem solving as chess because you're always moving the dynamic board. Y este juego tiene todos los pros que tiene el ajedrez, toda la solución de problemas y el pensamiento, porque todo el tiempo se está moviendo el tablero. But it's just as easy as learning how to play Connect Four, and you can play up to four players. Pero es tan fácil como jugar gato y es hasta para cuatro jugadores. And then we have a couple more games here. We have Words of the Wise, which is where you do your ABCs in different categories, and you do round robins with different topics doing your ABCs. Okay, este es con, este se llama Palabras de Sabiduría, Words of Wise, y esto es lo que se hace con el básico abecedario, y ahí vienen varios tópicos con las preguntas. There is a lot of ways of playing, so in a little box there's a lot of gameplay. Hay muchas formas de jugarlo, y entonces en una pequeña caja hay muchas formas para jugar. Chronicles of Mind is a simple party icebreaker. All you do is share a story, or tell a story, or vote, and turn it into a game. Okay, Chronicles of Mind, que es Crónicas de la Mente, es pues un juego como para fiestas, para romper el hielo, donde uno cuenta una historia y esa misma historia se convierte en un juego. Rocket Lander is a strategy game where instead of like in Battleship, you're destroying a ship. Here we're trying to create the largest rocket landing, the gathering of the rockets. Okay, Rocket Lander es un juego de estrategia. Que a diferencia de Battleship, donde tratas de hundir la nave, aquí se trata de crear una superficie para que todas las naves puedan aterrizar. You get to fly through either the solar system, the globe, or the galaxies. Y tenemos varios temas como es el sistema solar, el mundo terráqueo, el planeta Tierra o las galaxias. And all the ships have different values, but you use your dice. You get three die, two for the coordinates. And one for your rocket value. Okay, y uno usa tres dados. Dos son para las coordenadas y uno es para tu cohete, para cuánto se va a mover tu cohete. What makes this game a little bit more unique is that it's actually three-dimensional graphing because you learn your X, Y, and Z. Y este juego se diferencia porque es más gráfico porque te genera las coordenadas X, Y, y Z. Puedes pensar tridimensionalmente. And so, as I said, the winner is the person who's gathered the largest rocket landing, but you can also be strategic and try and take over other people's ships. Y el que gana es el que logra aterrizar más naves, pero también se vale que puedas quitar la nave a otro de los jugadores. So it's both strategy and graphing. O sea que también es estrategia y juego, vaya. And the last one we have to show you is Five Stones. And it's a hand-eye coordination game. It's an ancient game, and it was the precursor to Jacks. Okay, este es un juego de cinco piedras. Es un juego muy viejo, y fue el precursor de Jacks. The Jacks, and it's made out of non-magnetite hematite stones, and so they're nice texture and feels really good to the hand. Okay, son están hechos de obsidiana, y son piedras muy sensibles al tacto, realmente no son magnéticas y se sienten muy finas. And it comes in a nice resealable pack so the kids can put it in their backpack and keep using it time and time again. Okay, y viene en un empaque resellable. Now, this is how does this play. I'm going to show you right now, but I got to... Okay, van a mostrar cómo se juega. So you throw on the dice and you keep on catching, so you would do ones. Oops. And then you would do twos. And threes, oop, I'm cheating. And five would be over the hand. And then you do a next level. It might be under the tunnel. Oop, there we go. And you do that on a variety of different levels. So you get five steps and six levels in the game. Okay, bueno, pues sí, son como juegos de matatena. Bueno, el Jax es matatena en español, y entonces pues uno tiene que agarrar de uno, de dos, de tres, y luego hay variaciones con el túnel y todo esto, porque bueno, pues este juego es el antecesor de la matatena, o de donde se inspiró la matatena. Okay? Gracias. Good? Well, pues Gridley Games es lo que tiene para presentarnos, y nosotros seguimos nuestro recorrido aquí en la Toy Fair. Come and find us on Facebook and Twitter,
and let us know how we can help you out. ¿Y dónde puede, where can we buy that? Oh, you can for sure on Amazon and some of your specialty stores. Okay. Bueno, pues ya saben dónde pueden encontrar estos juegos. Y bueno, mientras me salgo aquí, terminamos este pequeño en vivo aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables.